I ara mostrem el treball de persones que innoven per a persones. Parlem de cultura de la innovació, de com les iniciatives innovadores milloren la vida dels ciutadans. Les Naves de València. Perquè en les instal·lacions del Centre d'Innovació Les Naves comença avui la primera fira de transferència de projectes d'innovació. Es tracta de transformar les ciutats, transformar també la nostra ciutat València. Transfira. Volem saber més d'esta proposta. Allà està la nostra companya Penélope Maestro. Hola, Penélope. Bona vesprada. Compte'ns, avant. Molt bona vesprada, Ximo. Ens trobem en les instal·lacions del Centre d'Innovació Les Naves, on avui té lloc la primera fira de transferència de projectes d'innovació que transformen la ciutat, Transfira. Un esdeveniment en el qual es vol donar a conèixer, no?, tots aquests projectes que han testat Les Naves i que, a més, tenen tres activitats: expositors, experiències vivencials i també xerrades. Però perquè ens conte millor què és Transfira, tenim amb nosaltres a Empar Soriano, tècnica d'ací de Les Naves. Molt bona vesprada. Prada. Hola, bona vesprada. Conta'ns, Empar, què és Transfira? Pues tu has explicat molt bé. És un esdeveniment que hem organitzat per a donar a conèixer quines són les solucions que hem provat a Les Naves i que ens han donat un resultat positiu. Són solucions orientades a resoldre els problemes que tenim a la ciutat, que compartim en la ciutat de València, però també en els municipis de l'àrea metropolitana. I la idea és que altres municipis puguen vindre, inspirar-se en allò que hem fet a la nostra ciutat, en els nostres barris, de manera pilot, i implementar-ho en les seues localitats, adaptant-ho, diguem, a les seues particularitats. També vol donar resposta, no?, a aquests quatre tipus de ciutat que perseguís Missions València 2030. Exactament. El que mostrem avui a Les Naves de manera expositiva o vivencial o a través de xerrades té que veure o té en solucions orientades a buscar fer de les nostres ciutats més sostenibles, mitjançant solucions basades en la naturalesa, per exemple, més saludables, mitjançant menús escolars sostenibles o a través d'aplicacions com la d'Escola Salut, fer de la nostra ciutat més compartida a través de solucions orientades a acabar en els problemes de soledat, sobretot de les persones més majors, i més emprenedora i més creativa, pues, impulsant a noves entitats, xicotetes empreses que busquen, diguem, estan alineades en els propòsits en els que estem treballant en Les Naves. Empar, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres esta vesprada. Anem a mostrar-li a la gent, me'n vaig en la teua companya Elena. Ara volem mostrar-los alguns d'aquests expositors tan importants que tenen lloc avui ací a Transfira. Pot ser que la salut siga una de les àrees més afectades, una de les àrees més importants, i més després de tants mesos de pandèmia. Per això tenim amb nosaltres a Elena Rocher, tècnica d'ací de Les Naves. Muy buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes, buena vespra. Dos expositores muy importantes, uno relacionado con los niños y otro con los no tan niños. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Estos son dos ejemplos de proyectos que llevamos aquí en Las Naves, como tú muy bien has explicado, dirigidos a diferentes franjas de población. Este es una aplicación, una app, que se llama Escola Salut, que es un juego de palabras entre escola y escala, ¿vale?, en valencià. Y bueno, lo que pretende, esto se ha desarrollado, es un proyecto de Las Naves que hemos desarrollado con la colaboración del Hospital General, de su unidad de pediatría, su servicio de pediatría, que es una unidad de referencia europea en la lucha contra la obesidad y el sobrepeso. Y lo que pretende es una herramienta, ya se puede descargar, ya está disponible tanto para iPhone como para Android, y lo que pretende es actuar sobre los entornos más próximos a los niños, ¿vale?,
que son la escuela y la familia. Involucrarlos para crear entornos saludables y fomentar hábitos saludables desde la escuela en las familias, ¿vale? Con la colaboración tanto de padres, madres, abuelos, abuelas, como de los propios niños. Está dirigido principalmente a niños en la etapa de primaria, de 6 a 12 años, y se puede utilizar desde las aulas. Utiliza como herramienta de motivación, utiliza la gamificación para un poco pues, motivar y que sea una herramienta también cooperativa para trabajar tanto en grupos pequeños de clase como en toda un conjunto de la clase, y además es muy flexible en cuanto a que se pueden introducir contenidos que tienen que ver con la alimentación saludable, el ejercicio físico y en definitiva todas las acciones, iniciativas que tienen que ver con el fomentar una alimentación saludable, unos hábitos saludables que luchen contra, eviten el sobrepeso y la obesidad infantil. Algo muy importante. Sí. Y el otro proyecto que está dirigido a personas mayores, este se desarrolló en el marco de un proyecto europeo que acabó ya hace un año, que se llama Activate, pero bueno, la solución ha sido muy exitosa y de hecho se está comercializando y hay usuarios, se sigue utilizando bajo pago, ¿vale? De acuerdo, se comercializando, pero lo que consiste es una aplicación, ¿vale? Que permite una aplicación, un sistema basado en Internet de las cosas, que lo que permite es monitorizar la actividad diaria de las personas mayores. Está dirigido a personas mayores que viven solas o que pasan gran parte del tiempo en su casa solas, ¿vale? Entonces monitoriza, se sensoriza la casa, determina las habitaciones clave del hogar de la persona mayor y esos sensores que los veis ahí, ¿de acuerdo? Permiten, recogen la actividad por donde pasa la persona mayor y esa información se envía a esta aplicación que la tiene en su móvil, en su smartphone, el familiar de referencia, pues el familiar hijo, hija o quien sea, ¿de acuerdo? Entonces ahí pueden estar informados día a día, prácticamente a 24 horas al día, 7 días a la semana, al minuto, a cuanto ellos, conforme ellos quieran definir, que les lleguen esas alertas y esa información, y poder hacer el seguimiento de lo que hace la persona mayor, tanto dentro del hogar como también fuera del hogar, en lo que es el entorno urbano, por la calle, por el vecindario, por toda la ciudad. Entonces eso hace que las personas mayores se sientan seguras, atendidas, cuidadas, y también que sus personas cuidadoras, hijos, familiares normalmente, pues también estén más tranquilos y sepan que están atendidos y que está haciendo su persona mayor en cualquier momento. Un proyecto muy interesante, y más después de tantos meses de pandemia, unos meses en que los mayores lo han pasado muy mal. Esta es una aplicación, es un proyecto innovador, muy importante para, como tú muy bien has comentado, que se sientan acompañados de alguna manera. Sí, efectivamente, y de hecho el piloto estuvo desarrollándose también durante la pandemia y ahí mostró de manera especial su utilidad, ¿no? Porque realmente, claro, sabemos que en esa etapa pues que las personas mayores se las protegía demasiado, no se quería, ¿no? Queríamos que nuestros padres salieran de casa, que entonces eso permitía que los hijos, las hijas, sobrinos, sobrinas, etcétera, los familiares supieran si la persona mayor estaba saliendo de casa o no estaba saliendo de casa. Y bueno, y también al tener esta tecnología, el smartphone en sí, pues les permitía hacer videollamadas y estar más en un contacto más personalizado y más, y digamos, más continuado y más directo. O sea que de lo malo siempre hay que sacar algo bueno. De lo malo que ha sido la pandemia, sacamos proyectos tan innovadores y tan importantes como este para las personas mayores y como el que nos has mostrado antes, para que los niños sean más saludables, que parece que están un poquito, bueno, alterados, ¿no?, con todo esto. Bueno, al final lo que también se ha demostrado durante la pandemia es que, de hecho, de media, los españoles de media engordamos 3 kilos durante los meses de pandemia y de confinamiento, ¿vale? Pero es que esto ha afectado sobremanera a la población infantil. De acuerdo, entonces aquí esto se ha visto mucho en las consultas, de hecho del Hospital General nos lo han referido, con lo cual queremos aún darle más importancia y potenciar mucho más esta solución. En el Hospital General ya se está utilizando en consulta y ahora nosotros próximamente lo vamos a utilizar en diferentes centros de la Comunidad Valenciana. Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, por mostrarnos estos dos expositores de los muchos que hay. Ya veus, Chimo, proyectos de innovación que transformen la ciudad y que también transformen la vida de los ciudadanos, así a Transfira. Bien interesante, ¿eh? Muchísimas gracias, Penélope, y al personal de las naves por hacer ese trabajo de innovación, de investigación y después trasladarlo de manera práctica a estos proyectos tan interesantes. Estas personas mayores dejan
molt tranquils, en efecte, a les persones cuidadores i és una gran ajuda per als nostres majors. És el temps, com cada setmana, que obrirem per a l'assessoria legal. Ho farem d'ací un momentet. Arranca Abogada de Guàrdia després d'una pausa.